Hi. How are you? Hello, Gisela. Nice to see you. Hello, Kevin. Good evening. Good evening, ma'am. How are you? How's everything going? How's it going? I'm asking you, Gisela, how is it ¿Cómo le va a hacer? Ajá, eso ya lo vimos, Gisela, hasta un video vimos de eso, ajá. How is it going? Traduzco mi mente. Vamos, how is it going? Kevin and Karina, help me with the cameras. Vamos a dejar tareas de cómo contestar entonces, Gisela. Hello, Jocelyn. Do you remember how to answer? How is it going? How is it going? How is it going? Esa es mi pregunta. Do you remember? No. Karina, si se recuerda, do you remember? How is it going? Esa es la pregunta que estuvimos viendo en un video anteriormente, guys. ¿Cómo se responde? How is it going? Así es cierto, Gisela. Gisela por lo menos sí me dice, hey, ¿verdad que me pregunta cómo me va, verdad? ¿Cómo se responde, guys? How can I answer? Sería I'm good I'm o very well. escuché uno que sería que por el momento bien sería so far so good, ¿verdad? Yes, so far so good. Vaya, ve que sí puede contestar. Así que no se me queden callados, guys. How is it going, I'm okay, coach. Excellent. And what happened to you yesterday? I didn't see you. Yesterday I was a little sick, but today I'm okay. But yesterday teacher, it's raining. It's You raining listen? here too. I listen to you. A little bit hard to hear. Es un poco más difícil oírlos, guys. Creo que yo voy a estar gritando. I will be screaming because it is raining very heavily and I cannot hear very well. Por eso tengo los audífonos normalmente. I don't use them. No los uso. But now it is necessary, okay? So, how is it going? Hello, Samuel. Apareció Samuel también. Esa es la respuesta, ¿verdad? Pregúntele, Gisela, a Jocelyn the same question, a ver qué le responde ella, ¿okay? Pues chicos, pero estén más pendientes, porfa, ¿ok? Acuérdense que el tiempo es oro, así que necesito que estemos más activos en la clase. Guys, do you hear me? ¿Sí me escuchan? Yes, coach. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. No problem, Samuel. Gisela, le estaba preguntando, estaba pidiendo que hiciera la misma pregunta a Jocelyn. Pay attention, guys. ¿Están en la clase de verdad? Porque no me están escuchando, me están ignorando todos. Le pregunto a Jocelyn, le pregunto a Gisela, nadie me habla. Le pregunto a Karina, nadie me habla. Pareciera que solo estamos ahorita con O'Neill, que ya se me fue, por cierto. ¿Ok? Buenas noches. Guys, de Good verdad. evening. Porfa, ayúdenme, ¿ok? Ayúdenme, guys. Si ustedes quieren aprender, pues ayúdenme. Good evening. Ayúdenme participando, guys. Yo no puedo confirmar si ustedes, que ustedes de verdad están aprendiendo, si ni siquiera saludan, ¿ok? Ni encienden la cámara, ni dicen hola, ni nada, ¿ok? Así que, ¿cómo puedo saber que ustedes de verdad están
asimilando lo que yo les, lo que estamos viendo en la clase, con su participación. ¿Ok? Con su silencio, guys, de verdad, solo lo que me hace pensar a mí es como que no entendieron, no me escucharon, pero no me pregunta, ¿verdad? Entonces, me quedo un poquito preocupada de que qué es lo que está pasando. Incluso el viernes pasado también les estuve comentando, ¿verdad? Que yo estoy un poco preocupada porque este grupo es demasiado pasivo. ¿Ok? Solo las mismas personas me participan y los demás están así como que durmiéndose, deteniéndose la quijada, como que tiene dolor de muela o de cabeza. ¿Ok? Así que, chicos, si ustedes quieren aprender, cuéntenme, vaya. Vamos a tomar un poco de tiempo para saber por qué están estudiando o solamente quieren perder el tiempo y estar una hora de su día, de su tarde, de su vida, solo escuchando, pero no es que quieran aprender. ¿O sí quieren aprender? Ajá. Yes. Si quieren hablar inglés, levanten la mano, díganme, yo quiero hablar inglés. Vamos a ver si es cierto. Ajá. Yo quiero hablar inglés. Muy bien, inglés. Oni. Yo quiero hablar inglés. También, ok. Vaya, solo entonces tenemos Gisela, O'Neill y David. ¿Los demás? ¿Cuál es el propósito de estar acá, guys? Ajá. Aquí todavía tengo algunas personas que no están, obviamente, ya acá. Tenemos a Jocelyn, sí. Ok, faltan un montón, guys. Ajá, Jocelyn, why are you studying English? I think that I have more opportunities in my work. Mm-hmm. Do you practice with your partners? ¿Sí practica con sus compañeros? No, teacher. Okay, so you can practice English in the class, okay? You want better opportunities, so look for them. Las oportunidades llegan, pero a veces uno no está preparado y dice, ay, si hubiera sabido inglés, me hubiera salido esa clase, ¿verdad? Así que vamos entonces, Jocelyn, I need more participation, ¿verdad? Si quieres aprender inglés para que le sirva en su trabajo, entonces implemente o participe en la clase. Giselle, why are you here? ¿Por qué está estudiando usted? Desde el Congo, me dijo. From el Congo. Why are you studying English? In English, please. Tell me in English. Justamente eso pasa, miren, cuando yo hago alguna pregunta porque ustedes no participan. ¿Ok? Ya vimos el verbo to be, I am, study, I study, el verbo, sujeto y verbo. ¿Se acuerdan cómo les decía? ¿Cómo se habla? I study English because. ¿Sí? Because. Y ahí teníamos la respuesta del por qué. I want to study, o I want a better job, I want to travel, etc. ¿Ok? Why are you studying English? Pero no somos básicos, ¿verdad? Estamos en pre-intermedio, o sea, ya tendríamos que hablar, guys, ¿ok? Y los veo demasiado callados. Por eso les pregunto, ¿de verdad quieren aprender? Entonces participen más, porque entonces es como que estén en el curso y al final, guys, si les hacen un examen para ver en qué otro curso los mandan, les aseguro que yo me los mandaría para Basic. Yo los mandaría para básico. Si a mí me los mandan, si a mí me dicen, mire, ¿cree que fulanita o fulanito está apto para estar en intermedio? No creo. What about O'Neill? Ah, fíjese que his English is very good. He speaks very well. ¿Por qué? Yo ya tengo esa, guys,
en mi mente ya sé quiénes participan, quiénes hablan, quiénes tienen fluidez, quiénes hablan bien y quiénes no. ¿Ok? Así que ahí ven ustedes. Why are you studying English? Una pregunta bastante simple, pero ¿ok? Sería lo primero que ustedes tendrían que tener en claro, ¿verdad? Porque están estudiando inglés. ¿Ok? Si quiero aprender, pues entonces tengo que practicar, guys. Solo aprendiendo, solo de memorizar, es mentiras. Uno tiene que practicarlo, ¿ok? Tiene que vivir las cosas. Y si no, créanme que se les olvida todo. Karina, why are you studying English? Study to get a job. To get a job, ¿ok? So, cree, guys, si yo fuera, digamos, una entrevistadora y ahorita tengo a Karina, tengo a Jocelyn, tengo a Gisela, tengo a Yancy, que por todas me quieren el mismo trabajo, ¿ok? ¿A quién creen ustedes que se lo voy a dar? ¿El que se queda callado? ¿O al que está hablando, que me da a mí poder, la convicción de que sabe de lo que está hablando? ¿Sí? ¿Sí? De que sabe lo que quiere. ¿Ok? So, para eso es, guys. Si nos quedamos callados, de todo le hacen a uno cuando uno es así, guys. ¿Sí? El que se queda callado lo agarran de que, ¿verdad? Como que es el pato, le dicen, ¿va? ¿No les ha pasado eso? Que el patito feo, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque, guys, aburre uno a la gente cuando uno es así, todo callado, todo aburrido, ¿verdad? Uno aburre y la verdad que dice, no, yo con ese tipo, con esa tipa ni siquiera le hablo, ¿verdad? Porque me da sueño estar a la par de ella. Créanme que esos son comentarios, guys, que muchas personas, y que yo he estado en puestos así, que he tenido que buscar el perfil ideal para alguien. Yo no puedo recomendar a un estudiante que ni siquiera le conozco la voz, ¿verdad? Que ni siquiera él allá me puede decir. ¿Ok? Así que, guys, me preocupan, la verdad. Me preocupan. Eric, why are you studying English? Para que no me duela la cabeza, me va a decir Giselle. Solo así pasa, Giselle. Esa posición nos hace que nos aburramos también, ¿verdad? Así que necesitamos un poquito más de actividad, guys. Eric, why are you studying? I want to learn and talk a little because something I travel and sometimes. I want to understand. Okay, because you travel, you want to understand. No quiere quedar de tonto, ¿verdad? Como que, ¿qué me dijeron? ¿Verdad? Qué feo cuando a uno le dicen algo que I don't understand, ¿verdad? Así que very good, Eric. Ahí tiene el porqué, ¿verdad? Y veo que usted de verdad sí participa. Así que lo felicito porque you're learning. Se nota que sí está aprendiendo. Kevin, what about you? Why are you studying English? I'm studying English. I am studying. No es solo I am studying. Es I am studying. I'm studying English because I want a better job. Do you work? ¿Ya trabaja? Yes. Okay. Good job, Kevin. All right. So you can make it. Recuerde, si usted practica, guys, eso se le va a quedar. Es mucho más fácil. Vea televisión en inglés, listen to music in English too, and so on. Okay. María, why are you studying English? I'm sorry. I have better opportunities. Ya tiene mejores oportunidades, me está diciendo ahí. No, para tener mejores oportunidades. To have. Okay. I study to have better opportunities. All right. Sí. Las oportunidades, guys, llegan, ¿verdad? Pero a veces
nosotros no estamos preparados, así que hay que estar preparados para que cuando llegue la oportunidad de un solo, digamos, hey, me sirvió haber aprendido inglés, ¿verdad? Me enseñó algo la teacher, ya que era bien enojada y todo, pero al menos, ¿verdad? Me hizo que participara y ya no digo I am work, sino que solo digo I work. O I am studying en lugar de I am study, ¿verdad? Hay cositas que tenemos que ir puliendo porque nos damos a entender con algo diferente. Así que, guys, la estructura a veces de lo que nosotros decimos es importante, por eso es bueno practicarla. David Aquino, él es el más platicón, mire. He is more participant than the rest, all right? He's more participative than the rest. Es el más participativo que todo. Okay. Why are you studying English, David? I understand in English. I like English. I like language. Because I like English. I like English. I like English. Okay, okay. Because I like very much English. Okay, very good. I like. Los sonidos like finales, guys, también tienen que pronunciarlos muy bien. Hello, Jancy. I know you want a better future for your daughter, for your son. Usted quiere prepararse porque le quiere dar lo mejor a su hijo y obviamente lo va a conseguir con un mejor trabajo. Right, Jancy, o me equivoco? Is my nephew? It's my nephew. Ah, it's your nephew. You don't have a son. It's my nephew, yes. Yes, teacher. And I'm studying English because in my work I need communicate with my customer and I need more fluency. Very well, but you will get it practicing, all right? You will get it practicing. As you see, your English is really good. You should be in intermediate already. No sé por qué está en el grupo de pre-intermedios, porque usted debería estar mucho más avanzadita, ¿verdad? Así que, guys, cuando terminen este curso, esperemos, ¿verdad? Que todos estemos al mismo nivel y si no, pues, guys, si ustedes se sienten como que, no, hombre, eso está muy básico para mí, pidan que los cambien, porque acá se atrasan ustedes cuando tenemos personas, guys, que no están a su mismo nivel, ¿ok? Así que rebúsquense también, ¿verdad? Por estar en otro nivel y cualquier cosa, avísenme, ¿verdad? Yo hablo con mis jefes y decirles, mire, por favor, muévame a Yancy de aquí, por favor, muévame a esta persona, porque no están en el mismo nivel, ¿ok? Pero los que no sobresalen, guys, pues ahí vamos a seguir estando, ¿verdad? Y si es posible, los vamos a mandar a otros niveles más bajos. ¿Quieren retroceder o no? ¿Ves que quieren avanzar, verdad? Entonces, guys, pónganse las pilas porque su participación, guys, lo que está dando a conocer es usted como persona, ¿verdad? ¿Qué tanto sabe? Así que metámosle, guys. No hay que tener pena porque de la pena no se vive. O'Neill, we want a better job. Hello, Alfredo, how are you? Why are you studying English? Cuénteme, ¿por qué está estudiando inglés usted? Hi. I'm studying English, but because for my hobby. Su hobby. Yes. Para su como un pasatiempo. No necesariamente, sino también para mi salud, porque se dice que sirve para el funcionamiento del cerebro, aprender un inglés, aprender el uso de un instrumento, en fin. All right, so to have a better health. Mira, hasta para eso, ¿verdad? Nos ayuda. Tener mejor salud, estar en ocupados en algo más. Muy bien. Good job. Samuel, you're sick, but anyways, espero que siga mejor. Y si quiere participar, pues ni modo, ¿verdad? Ahorita no puede. I understand that. I want to participate. I'm studying English because I want to get a better job opportunity as a web developer
in a international enterprise. Okay. Nice, excellent. Very good, thank you. Nos quedó pendiente Gisela, que nunca nos dijo nada. Gisela, tell me. Ahora sí, todas las personas contestaron. Algo tuvo que haber tomado usted de idea para que usted nos la diga también. Tell me. Nico. Sería como decirle en inglés, sería como que because I want future opportunity. I want to have opportunities, okay. Hello, Ada, why are you late? ¿Y Ada, por qué está tan tarde hoy? Piensa que no me doy cuenta cuando no estoy mostrando nada en la pantalla, a todos los veo, guys. Ajá. Tell me what happened, Ada. ¿Qué le pasó? No me había podido conectar. Good evening. Pues se durmió. You fell asleep. Pareciera que se estaba durmiendo, Ada. Con la energía que viene, así parece. Ok, so why are you studying English? ¿Por qué estás estudiando inglés? Tell me. I like English. I want to speak English. I want work in English. Okay, I want a job in English. Quiero un trabajo en inglés. O I want to work. Quiero trabajar. Siempre que estamos hablando de dos verbos, guys, ocupamos I want to, yo quiero. I have to, yo debo. I like to, me gusta. Y después to, ¿verdad? Y más otro verbo. I like to read in English, me gusta leer. I like to listen to music. I want to communicate, me quiero comunicar. Ocupamos ese to para hacer la unión de las ideas. Quiero hacer tal cosa. Ok, ese to es para hacer un infinitive. Por ejemplo, I need to work. Yo necesito trabajar. Ahí va el to work. Por eso cuando va el to antes de work, el verbo es infinitivo. ¿Ok? Me quiero o debo comunicarme. I have to communicate. Ya no le pongo nada al verbo, sino que va en infinitivo. Diferente es cuando, por ejemplo, digo, I work hard. O she works to maintain her baby. Or to support her family. Ahí está. Mire, ella trabaja para. ¿Ok? Entonces solo se conjuga el primer verbo y el segundo no. ¿Estamos? Vieron en el chat, ¿verdad? ¿Ok? Good job, guys. Let's start right now. Vamos a continuar con la clase. Pero esta la voy a dejar. Hoy sí no la quise contestar, guys, para que ustedes me ayuden a contestarla con esa participación tan activa que tenemos. Así que si no, pues se lo voy a dejar de tarea, guys. Ustedes lo hagan. All right, 3.8. Help me read. Ayúdame a leer, please, O'Neill. Conversation. Oh, sorry. Instructions. Me, teacher. Yes, O'Neill. In this lesson, participants will listen to a conversation and will be interested to comparison with adjectives by expressing preferences. Thank preferences. You. Okay, preferences. Acordémonos, guys, la ES siempre se pronuncia. Preferences. Vamos nuevamente. Hello. Sorry. Introduced. ¿Cómo se pronuncia? Introduced, porque va a estar la D al final. Introduced. Muy bien, Yancy. Ya, ya, vamos, ya le voy a explicar, ¿ok? A todos, pero especialmente a usted, porque eso es lo más complicado de entender por qué se pronuncia esa D y cuándo no. Así que
Ya se la voy a explicar y justamente pues el que pregunta es porque quiere aprender y ahorita la saco de dudas. No le vamos a dar más largas al asunto. Las EDs, para todos, obviamente no es solo para Yancy, guys, eso es de lo que más importa justamente es lo que acaba de preguntar Yancy. Porque ayer les estaba mencionando, miren, guys, ustedes no se pueden todos los verbos en pasado, porque son verbos irregulares que cambian. Por cierto, me hicieron la tarea que les dejé, la tarea de ayer, ¿quién les hizo? Who did the homework? Jessica. Muy bien, aplauso para ustedes, guys. Ajá, vamos a ver, ¿quién más? Solo cuatro he visto. Y el 50%, si el 60%. También. Was the homework? Ay, muy bien, excelente. Vaya, entonces hoy sí yo voy a hablar de los irregular, si tienen dudas. En el grupo anterior, guys, hoy sí me quedaron mal. Pocos hicieron la tarea. Entonces hoy les dejé más tarea. ¿Ok? Y la tarea que no hicieron se las dejé otra vez para que ellos la averigüen por su cuenta. Así que eso es lo que voy a hacer, guys. Si usted no hace su tarea, no hay problema. Yo sigo con mi curso, yo sigo con los temas y con las preguntas que me hagan los que sí quieren aprender, ¿ok? Yancy, para eso voy a... Es que es súper buena pregunta, así que deme un momentito. Esa... Espéreme. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Los comparativos. Pero, ahora bien, vamos a ver los simple past. Sí, rapidito, Jansi, rapidito. ¿Ok? Tenemos verbos regulares y verbos irregulares, ¿verdad? Los verbos irregulares cambian su pasado. Los irregulares cambian. Ejemplo, go, ¿cuál es? Went. Went, ¿ok? Muy bien, tenemos, ¿cuál otro? Quiero ver, do, el pasado es, did, y así sucesivamente. Pero tenemos verbos regulares que solamente cambian con una ed. Ejemplo, no se me duerman, guys. Ok, por ejemplo, work, introduce. Introduced. Ok, it worked. ¿Cuál otro, guys, que se les venga a la mente? Play. Used. Washed. Ok. Play. Played. Washed. Ok. Le vamos a poner otro. Decide. Este es irregular, creo. Decided. Ese todos estos que terminan con ed son regulares. Ok. Watched. De observar también, ok. Decided. Added. Permitted. Vaya, espero, guys, que de verdad tomen nota y que sí se les quede súper, súper bien. Vaya, para Yancy, porque es la que más interesada está en esta pregunta, le voy a dar entonces rapidito, mire, ¿cuándo voy a pronunciar una D al final en lugar de esa ed, verdad? ¿Cuándo pronuncio una E? Cuando las palabras son, se dice que son voiced, o sea, que usa mi voz, voiced, que uso mi garganta cuando hablo, ¿ok? Eso es voice, que es con voz, ¿ok? Y tenemos un sonido de T que también se hace en los verbos cuando el sonido es voiceless, o sea, insonoro, o que no nos vibra nuestras cuerdas vocales. Gracias. Ese es voiceless. Ajá. Voiceless es no vibration, ¿ok? No vibration. Y voice es que sí, ¿verdad? Que sí tienen vibración. Ok.
Ahora bien, ¿y qué pasa con las palabras o los verbos o las palabras? Pueden ser adjetivos también, por ejemplo, excited, ¿ve? ¿Sí? Excited. Excited, pero creo que él lleva una C a cada. Excited, ¿ok? Excited. Es un adjetivo también. Entonces puede aplicar en estos casos, guys, si ustedes ven un adjetivo que termine con T, E, D, o con D, E, D, ajá, se pronuncia esa E, D. Solo y cuando tengamos una T, E, D al final del verbo regular o una D, E, D, se pronuncia una sílaba extra. Ejemplo, vea, permitted. Solo T, E, D, solo los verbos que terminan con T. Ok, permit, prohibit, prohibited, add, added, decide, decided. Solo en estos casos que tenemos esas tres letras, la pronunciamos. ¿Estamos, Yancy? Ahora sí. Bien, ¿cuándo pronuncio, una D o una T? Depende, las voice letters pueden ser las B, las D, pero la, ya saben que si termina con D o con T, esa pronunciación es extra, ¿verdad? B, 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 D, D, F. La F, ¿no? La G, G, sí, es sonora. G, G, H, I, J, la K, la M, por ejemplo. M, 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 la N, N, la R, R, la V, la V. B, ajá, la B. Y la Z. Ahora las voiceless, estas son, guys, las voiceless pueden ser, por ejemplo, la C, miren. El sonido de la C varía porque de la C es como, ¿verdad? Sí, por ejemplo, introduce. Sí, introduce. All right, entonces pronuncio como una T ahí. Ahora, si fuera una Z, por ejemplo, las Zs, guys, quiero ver. Buzz. Ahí tenemos el buzz. Hacer sonidos. Se me olvida cuáles terminan con Z, pero en todo caso, sí, pero en general. Súper bien. Uh-huh. Vaya, me alegra. Ahora bien, las Cs de EF, la F también. La FH, la F puede sonar como la PH o como la GH, ¿ok? Esos sonidos son como F. Por ejemplo, Philips, ¿vea? Como la marca de las Philips, ¿vea? La G, la GH, por ejemplo, laugh, all right, tenemos esta de laugh, yeah. Miren, laugh, ¿ve? Eso es reírse, y la pronunciación al final es como F, muy bien, love. Si se duermen, guys, créanme que están, se están perdiendo el tip más importante de su vida para que hablen, que lo hablen bien. Yancy, continuemos. Y laugh, hablamos más en pasado que en presente. Uh-huh. Claro, ¿cómo? Todo lo que hice ayer, ¿verdad? Todo lo que, en cambio, no es que yo digo, I go to the gym. Y toda así, vea, cómo va el gimnasio. Íbamos al gimnasio antes, vea, vea, Yancy. Entonces, no, vea. Hay que, guys, créanme que los gringos o los extranjeros que hablen inglés lo toman bien literal. Con esa ED, si no la pronunciamos, sonamos como que fuéramos, que estamos haciendo las cosas en presente. El presente es la rutina que tenemos. Lo que pasa ahorita. Ok, okay. Yeah, claro. GH, entonces tenemos los sonidos de G, de PH, GH, porque suenan como G, como F, L, M, N, la K, la P, la S, la X, entre otras, ya no recuerdo cuáles, la X, pero ahí está. Entonces estos sonidos sí se pronuncian con una T al final, ejemplo, mire, la T. Introduced. Una T, entonces se pronuncia como una pequeña T ahí, introduced, right? Introduced. Esa era, justo ahora esa era bien. Mi duda porque introduced, ajá, con la T al final. Ajá. Ahora, ajá. Work, ¿cree que es worked o worked?
word. Con la T también, mire, o sea, ajá, que la K es insonora, por lo tanto, es un sonido de... No uso la garganta como... Hagan la de, guys. Vibrada, ¿verdad? Entonces les vibra su garganta, ¿ok? Pero si fuera la... Miren la K. Solo es... exhalar aire, ¿verdad? No estamos utilizando nuestras cuerdas vocales. Entonces, work son sonidos digamos que no vibran, entonces se pronuncia una T al final. Tenemos play, play. Esa Y sí se pronuncia como una D también. Played. 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 Wash. 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 Aquí me faltó otra. Miren, guys, la SH y la CH también son voiceless. Por lo tanto, es washed o washed. Como al washed, miren, al washed. ¿Ok? Right. Ese es un sonido de T al final. ¿Ok? Washed. Washed. Okay. Ok. Ahora, super. Si por ejemplo digo beg. Beg es rogar. Tanto que lo ruego o lo rogó. Ajá, la ruega o la rogó. Ajá, vea que no está rogando uno todo el tiempo. Rogó tal vez en algún momento, ¿verdad? Entonces, beg, begged. G, g, sonido de G, g, d, al final. ¿Ok? Y fíjese que si en algún momento está escribiendo también, esa doble G sale... Okay. Porque tenemos una consonante, perdón, dos consonantes en medio de una vocal. Siempre que veamos una sílaba que comience con consonante, lleve una vocal en medio y otra consonante más, se hace así. Exactamente. Por ejemplo, stop. Stop. ¿Con cuál le pondría? ¿Stopped o stopped? Stopped. No. Stop. Stop. Tenemos que la P se pronuncia una T, ¿verdad? Ajá. Stop. 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 All right. Y esta sí, ¿verdad? Ya les dije, ahí sí las decimos EDs. ¿Ok? EDs. Ahora bien, guys, cuando estemos leyendo los ejercicios, recuerden estas reglas, ¿ok? Porque todo me dice introduce. Y es introduce. All right. Introduce. ¿Ok? Yo pensé que yo estaba mal de decir intro con la T. No, pero, está bien. Esta es la regla al final de cuentas. Así porque es. Quería salir de la duda. No, es que mire, claro, y muy buenísima pregunta. Si, ¿sabe por qué usted está como que, porque yo lo digo mal? Y eso es lo que me pasó también, fíjense, guys. Con eso que decía, an specific, ¿se acuerdan que yo les dije que no estaba bien, verdad? Entonces yo decía, ¿yo por qué digo a specific? Y un montón de gente dicen an specific, entonces me quedé como que seré que yo le estoy diciendo mal. Voy a buscar la letra y veo que specific es con S, no es con E. Por lo tanto, tiene que ser a specific, no an specific. ¿Ok? Ahí mire, cuando uno sabe... Guys, puede ser, ¿verdad? Que a uno le pueden decir, hey, se equivocó, pero a veces uno es el que sí está en lo correcto y los demás están en lo incorrecto, ¿ok? Y aprendemos todos para la próxima que leamos. Con esa ED, ¿verdad? ¿Por qué me detuve ahí? Porque sí es un tema bien importante que veo que bastantes no saben leerlo, ¿ok? Esas EDs no me las pronuncian bien. Ok. Thank you, teacher. My pleasure. All right. Pero, Yancy, la felicito porque obviamente esa T, como usted la pronuncia, introduced, así es, introduced. ¿Verdad? Y eso, ¿cómo lo ha aprendido? Porque usted ha practicado, ha visto tele, se mete con todo a estudiar. Lo ¿verdad? He escuchado y he escuchado el T, por eso es que cuando lo estábamos leyendo y no había corrección de la, dije yo, no voy a preguntar, porque varios lo decimos como lo leemos y es normal, pues estamos aprendiendo, pero mejor salimos ya de la duda todos y así en la próxima todos lo tratamos de hacer correcto. Ok, Yancy, entonces yo creo que usted no estuvo en algo otras clases,
porque esa palabra siempre se las he corregido. Siempre se las he corregido. No a usted. Probable. Pero a la mayoría se los digo. Introduced, dicen también. O introduce, ¿verdad? O introduced, no, ¿verdad? De las dos formas, no. Es introduced. Un sonido de t al final. ¿Ok? Así que muy buena pregunta. Y por favor, los demás, acuérdense, ¿verdad? La regla de las EDs, porque eso aplica para no solo verbos regulares, but also it applies for the adjectives, right? The adjectives. Who's saying something? Used. Ah, mire, la use, ese sonido de la S, Kevin, es como una Z, used. Por eso se pronuncia zzzd, all right? Se pronuncia una D en ese caso, ¿ok? ¿Sí? Any other question, guys? ¿Alguna otra duda? Vaya, pongámonos en contexto nuevamente para ver los... Better. Los the wool one? Why? It looks warmer. Can you hear? Well, do you hear? In this lesson, participants will listen to a conversation. We'll be adjectives by expressing preferences. Which one do you prefer? Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Hmm. There's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? No. That's okay. But thanks anyway. You're welcome. Notice how the girls are talking about their preferences. In the next class, we will study how to express preferences and comparisons. Okay. ¿Cuánto vimos, guys? ¿Cuántos adjetivos vimos? El better, ¿verdad? ¿Cuál era el adjetivo de better, guys? Ese es el comparativo, ¿verdad? ¿Cuál es el adjetivo? María. Good. Good. Yes. Very good. All right. ¿Cuál era el de bad? Vamos a ver. Worse than, ¿verdad? Este día está peor que ayer, ¿verdad? This day is worse than yesterday or better than yesterday. Ok. ¿Qué pudieron notar en los irregular adjectives? La palabra completa cambia. Todo cambia, ¿verdad? No se le agrega solo la ER, ¿verdad? Ni se le agrega more tampoco, ¿verdad? Solo se, sino que cambia completamente. ¿Tenemos el listado? Vamos a ver. ¿Cuántos más encontraron? How many did you find? Little. Good, better, little or less, ¿verdad? O the least, ¿ok? Little, poquito, less, menos, all right? Very good. Ahí tenemos tres. We have three more, ¿ok? What else, guys? Far. Far. All right, what is that? Se escribe far diferente, ¿verdad? Farther, ¿verdad? Con UR, ¿verdad? Muy bien. Far es farther. F-U-D-H-E-R, right? Farther. Old. Ah, en lugar de old, tenemos elder también. Aunque tenemos old y older, pero sí tenemos old y elder, ¿verdad? Muy bien. Good job. What else? Much. I like it. More. Much. More. More. Muy bien, Gisela. Good job. Vamos a ver. ¿Quién más? Permítame que los demás dijeron que lo hicieron, así que no los veo participándome. Eric. Like. No sale like. No. ¿Cuál es ese, guys? Ese es un verbo, Eric. Yeah. Don't make up. No me estén inventando, guys. Tampoco. Ninguno más. Ah, come on. Yo sé que falta otro. Vamos a ver. Anything else? Near. Near. Nearer. Ok. ¿Cuál era el comparative, Jancy? Es near. Nearer. Nearer. Ok. No. ¿Y lo encontró de irregular? Ah, sí.
porque es nearer. Ajá, nearer, nearer. Es ER, ¿verdad? Un ER también. Sí, así. ¿Y el superlativo? The near, the next o the nearest. The nearest. Sí, prácticamente lo mismo. Ajá, ahí no cambió mucho. Mucho. Ok. Anything else? El price tag. Price tag. Price tag. Que parece ahí también sería un irregular, ¿verdad? No. ¿Cuál, David? En la conversación que acabamos de escuchar. Ah. Dice. There is no price tag, pero ese no es un adjetivo. Price tag. No. No, ahí no es adjetivo. Okay. Better, sí, ¿verdad? The good a better. Ok. Y por aquí los tenía, guys. Algo también que les quería comentar. Porque si lo dejo pasar, guys, me lo van a seguir diciendo mal. Y no quiero que por esto ustedes en algún momento no pasen algún examen o algo así. Dijimos, I am studying, eso es presente continuo, ¿verdad? I, sujeto, am, o I am not. Y el verbo, ¿qué es lo que le cambiamos? La ing, ¿verdad? Ing. El ing. Pero todos me preguntan, ok, yo les digo, mire, ¿por qué está estudiando? Ah, yo estudio para tal cosa. ¿O por qué trabajas? ¿Por qué estudias inglés? Es un presente. Entonces, ¿qué es lo que respondo? Yo respondo con un simple present. Yo estudio. No necesito decir I am study. All right? No necesito poner yo estoy estudio. No, es yo estudio, nada más. Si yo quiero decir que estoy estudiando, entonces pongo el I am, pero la ing tiene que cambiarse. ¿Verdad? ¿Estamos? Solo Yancy y David los veo así como que, ajá, sí saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? No es present continuous, sino un simple present. ¿Ok? Y varias veces me han dicho lo mismo. I am study. No, es solo I study. I study. O I am studying. All right, la ing. Vaya, hoy sí creo que tenía los irregulares. Irregular adjectives. Sí, aquí los tenía, guys. Ahí están, ¿ve? Good, better, worse than, pero era far, una lista. Little, tenemos much, el far. No sé less. Qué se me hizo, pero sí. Least, less, ajá, least, less. Bueno, se cayó. Ajá. Vaya, y no es el tema todavía, guys, pero es una pequeña introducción, ¿verdad? Para hablar de los comparatives. Ay, sí me acuerdo que tenía el listado, pero sí, ya me lo dijeron todos, guys. Prácticamente ya me dijeron la mayoría de los old. Sí, ya me lo dijeron, no eran muchos. Así que muy bien por ustedes. Ahora revisemos una vez más los comparatives. ¿Me ayuda, por favor, a explicar? ¿Quién me puede ayudar? Who can help me? When y cómo es que se conjuga o se comparan los adjetivos de una sílaba. How do you compare adjectives of one syllable? Y hoy sí quiero que me den ejemplos, guys. Si no me dan ejemplos, les voy a pedir que me hagan la tarea, que hagan más tareas, ¿ok? Vamos. Quiero dos participaciones por lo menos en cada comparative adjective. Tenemos con los de una, con los de yes, que terminan con dos sílabas, pero con ye, y de dos o más sílabas, ¿ok? So tell me, guys. ¿Quién me quiere explicar lo que vimos ayer solamente para ponernos en contexto
de los comparatives, one syllable. I. When... Yes, Jan, ¿sí? Okay. Ahí decimos me, ¿ok? Ah, o me. Simplemente okay. Digo, I can explain it. O simplemente me, all right? Yo, all right? Okay, I am proud. Okay, when is the un adjective, is adjective the one syllable? No sé. Yeah, syllable. Syllable. Okay. Ay, miren, guys, cómo aprende uno a decir las cosas. Syllable. Yeah? If, see, if the adjective has only one syllable. If the adjective has one syllable. Tiene tercera persona, acuérdense. Es has, ¿verdad? Add, E-R. Exactly. We only add, solamente add, E-R, muy bien, at the end. Se agrega, we only add, one more time. We only add E-R at the end of the adjective. Go. We only add E-R in the ending? Ajá. In the at the end. At the end, okay. At the end. Example, big. Ajá. Bigger. Bigger. ¿Y no. qué pasaría entonces con esa G? Add G, one G. No, or no. O sea, añadimos otra G. Correct. Lo voy a decir en español. Porque dijo que cuando habían dos consonantes y una vocal en medio, se agregaba la última letra, que en este caso es la última consonante, ¿no? Good Así job, a plus for Yancy, guys. Mejor explicado, no, guys, de verdad, ahí estamos. Miren, guys, eso es cuando uno quiere aprender, uno pone atención y uno mismo explica las cosas. Créanme que así se aprende más. Ok, thank you very much. Así que tenemos big, bigger. Give me your example, for example. This telephone is bigger than my sister. All right, es más grande que el de mi hermana, ok. What else? Jancy? Maybe I don't know. De los que tiene acá, no. De los que usted guste. Any example. Los demás guys, le voy a dejar tareas. Taller. Please tell me. Raise your hand, okay? Taller. Okay, give me the example. For example, I have Canada is bigger than China or is larger than China. I am smaller than my brother. All right. Okay. Give me your example. Okay. Todos, guys, sus ejemplos, sino 15 oraciones, por favor. Okay. Go, go, go. I am younger than my brother. Good example. Nice. All right. What else? Muy bien, Jancy. Next person. Vaya, si no, guys, vamos a ir anotando los que van a hacer tareas. ¿Ok? 5 ejemplos necesito, guys. Si no lo dan ahorita, se los dejo de tarea. 5 por cada uno. 5 por los short adjectives. Ajá. Next. O si quieren hacer la tarea, guys. My notebook is smaller than my son's. Ok. Los de mi hermano. Very good. My songs. Por eso le puso la S. Very good, Eric. Nice. Nice. All right. Vamos, Eric y Jancy nada más. The next. Los que quieren aprender, pero no dicen, no quieren decir nada ni participar. Vamos a ver cómo es que van a aprender, guys. Yo quisiera saber cómo se aprende cuando uno no practica, guys. Ajá. I am working. All day. ¿Cuál es el adjetivo? Perdone. Which is the adjective? Permítame. Por ejemplo, digo, yo trabajo más que mi amiga. Okay, I work more than my brother, or than my sister, than my friend. Ok, necesito con un adjetivo, ok, que sea corto y sigamos los ejemplos. Dígame, David, ¿cuál es el adjetivo que me está comparando? Sería un adjetivo irregular, pero...
Ok, lo que sea, lo que yo les estaba diciendo es justamente los de una sílaba, ¿verdad? Y sí, los verbos, perdón, adjetivos irregulares también son de uno, ¿verdad? Son de una sílaba. Ok. Sería I work better every day. Ahí sí, mire. ¿Pero de quién? Better than my boss. Yo trabajo mejor que mi jefe. I work. Okay. All right. Va que sí, a veces es cierto. You work better than your boss. Pero ni modo, ahí está por cuello el señor o la señora. Ok. Ahí estamos, David. Una vez más, le voy a dejar tarea porque no me convenció esa. Right? Better than, better than. Jocelyn, your example. Ok, me quedan los demás, guys, que le vamos a dejar, le vamos a dejar una pequeña tarea. Go. Jocelyn. The Friday is better than Monday. Perdón, que fíjese que Gisela encendió el micrófono y no se oía nada. The Friday is more better than Monday. Guys, ¿se dice more better? Better. Only better. ¿Por qué no va el more better entonces, Jocelyn? Ya ve que cuando uno no se equivoca, no aprende. More better no existe. ¿Sería nada más? Better. Friday is better? Better. Than Monday. Than Monday, of course, okay? Es mejor que los viernes, okay? Good job, Jocelyn. Se quieren quitar las tareas, pero si no me las dicen correctas, se las dejo nuevamente. Jocelyn, con los regulares, usted, todos los regulares, por favor, unas, solamente con los regulares, ¿ok? Gisela. I'm smaller than my sister. Me too, I'm smaller than my brother. Vaya, me copió la mía, pero está perfecta. Ah, okay, lo dijo. I said it. Sí, yo lo dije, que, pero dije que mi hermano, than my brother. Es que no ponen atención y dan los mismos ejemplos, pero muy buena estructura, Giselle, no problem. Vaya, los demás, guys, ahí se quedaron con las ganas de practicar y hacer tareas. Karina, anoten, por favor, 5. Termino una vez más, guys, los adjetivos que terminan con ye, pero que tienen dos sílabas: pretty, curly, ugly. ¿Sí? Esos son las que se le quita la ye y se le pone la i latina. ¿Y siempre se le agrega qué? E-R. ER, ok, así que 5 ejemplos también para los demás que no me participaron, excepto Carlos, porque Carlos siempre participa. No, ya no, ¿quién me dijo? ¿Quién quiere hacer otro? No, ahorita no, ya pedí participación y ya no me di, y nadie quiso participar, guys. Ok, así que no. El otro ejemplo lo van a hacer, guys, con cuando ocupamos more, los que son de dos o más sílabas. Ejemplo, aquí tenemos interesting, delicious, depressing, gorgeous, beautiful, etc. Así que, guys, no me van a decir is more prettier than Shakira, o more pretty tampoco, o more handsome, sí, porque es de dos o tres sílabas de más. ¿Ok? Así que, guys, solo me queda Eric y Jancy que no tendrían la tarea, ¿ok? Ah, Giselle también me dio un buen ejemplo, así que muy bien. Los demás, todos tienen tarea. Solo Erika, Jancy y Giselle no tienen tarea. See you tomorrow, guys. Ya básicamente es la hora. Mañana terminamos. Y sí quiero esos ejemplos, guys. Necesito que practiquemos los adjetivos, porque siempre dicen more pretty o decimos more faster, more no sé qué. More no, better. Ahí more better también, ¿verdad? Entonces no, decimos better than, pero no decimos more cuando no es, ¿ok? Cuando no es de más de dos sílabas.
Okay. Vamos a hacer la tarea. Ok, así que hagan por favor esos ejemplos y mañana los discutimos. See you tomorrow, guys. Bye bye. Take care. God bless you. Bendiciones, guys. Feliz noche. Bye bye.